Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Kelu, ¿podemos hacerlo mejor? Nuestra realizadora, Juan Pablo Polvorino, buenas tardes. Hola, Dieter. Está nerviosa porque juega su Madrid. Claro. Porque... Bueno, se te están oyendo los insultos, Raquel, por favor. Bueno, vale, sigue siendo del Barça. A Pitarte, buenas tardes. Hola, Dieter, buenas tardes. Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo pensé que la he visto hoy con lunares blancos. Digo, esta se nos ha hecho madridista. Parece ser que no, por cómo me está mirando. Hoy vuelve la Champions. ¿Dónde lo vas a ver, Juan Pablo? En Movistar Plus, por supuesto. Aunque también hay que decir que... bueno, lo tiene, es en el 3 de Movistar Plus, claro, está Antena 3 Televisión. Es que si a mí me dices, a Pitarte, a ti te digo Antena 3, ¿tú qué dices? Yo Movistar Televisión. El 3. Es que tú y yo somos de los que ya hemos quitado la antena de televisión de toda yo, la vida. El otro día en la esta, que no vemos la tele porque se ha ido la TDT, digo, ¿la qué? ¿La qué? ¿La qué? Pero digo, por favor, entrad en el siglo XXI de la mano de Movistar Plus. Sí, sí, sí. Partidos también interesantes, además del Madrid contra el... Muchísimos, muchísimos. Hombre, hoy hay muchos. El del Tottenham también es muy interesante, sobre todo porque a ver qué hace contra la Puel, pero lo mejor es mañana. Yo insisto. Tenemos hoy un Mónaco... Lo mejor es mañana. Lo mejor es mañana, eso está claro. Sí, pero el de hoy. Pero hoy también hay un Mónaco-Porto, el Apoel-Tottenham al que se refería Juan Pablo, hay un Besiktas... ¿Cómo dices tú? Leipzig. Manchester City's... Shakhtar Donetsk, Nápoles frente al Feyenoord y Spartak de Moscú contra el Liverpool. Dice que lo mejor es mañana porque mañana en el Metropolitano hay un Atlético de Madrid. ¿Qué pasa, que mañana juegan los tres españoles? No, hay un español que juega. ¿Cuál hoy? Es el Sevilla, no juega. El Sevilla vamos a hablar hoy con más calma. Ah, bueno, porque el Sevilla Maribor esloveno, sí. Que los del Sevilla no se relajen tanto como en esta mesa, que parece que como jugamos contra el Maribor, no. Es noveno en liga. Es noveno. De los actuales campeones de Europa de baloncesto. Eslovenia. Eslovenia. Sí. Por cierto, que cuando hablemos del partido del Sevilla, que no se relajen, como parece que está con un poco de pre en Sonsi. Que parece que el otro día cometió un error tremendo, sí, en el Metropolitano. Y el otro día creo que contra el Español también quería irse. Sí. Y se ha quedado un poco depre, a ver si te espabilas, porque Berizzo es el único al que no ha cambiado. Berizzo, que también hace rotaciones, porque es el segundo inventor del fútbol moderno. Sí, bueno, el primero ya sabemos el tercero, quién es. El tercero. Al único que no ha cambiado es a Ensonsi, porque es fundamental, pero Ensonsi está depre. Bueno. El traductor parece que va a jugar hoy, ¿eh? ¿Qué traductor? El que ayer definíais como el traductor en la plantilla blanca. ¿Cross? Yo creo que va a jugar. ¿Por qué? Bueno, porque me han dicho que está para jugar, que Zinedine Zidane puede disponer de él con total tranquilidad. Otra cosa es que al final decida alinearlo o no, pero que puede contar con él, que se ha recuperado del golpe en las costillas y que podría hoy ser titular. ¿Tú sacarías a Kroos, Isidoro? Ya sabes qué es lo que pienso yo de este tipo de situaciones, pero tampoco sé cómo está Kroos, efectivamente. Si es un golpe y dicen los médicos que está en condiciones de jugar... Pues chico, yo creo que Kroos en este tipo de partidos es un jugador muy, muy importante. Sí. Por lo que aporta no solamente en fútbol, sino en experiencia, está jugando en Alemania y yo creo que es importante. Bueno, y que no sé si el dato es que en este estadio del Borussia no hemos ganado nunca, el Madrid no ha ganado nunca. Empates y tres derrotas del Real Madrid en el... conocido comercialmente como el Signal Iduna Park, pero como sabes en Champions los estadios no pueden tener nombre comercial y por lo tanto es el mítico Westfalen Arena. Westfalen Stadion. Es el Stadion de Dortmund, el Borussia Dortmund Stadion, pone aquí en la página de la Champions League, que es lo que estoy viendo. Sí. BVB Stadion de Dortmund. Así que vamos a contar la información con la máxima precisión posible, porque no se nos escape ni empezamos con tirantes. Después me dices que empiezo yo. Hombre, a micrófono cerrado has empezado tú con lo de no es el Sindum Pan de Handel. La audiencia no te ve, no tiene por qué ese tipo de detalles. Lo que no sale en Movistar Plus y en el radio no se comenta. Vale. El 11 del Madrid. No es porque el Borussia haya sido una de las grandes potencias europeas, ha tenido buenos años, sino por que en su estadio... Es que tiene que ser un ambiente... Que en su estadio, como los primeros 15 minutos flaquees, precioso, difícil. Y como el Borussia te mete un gol, aunque vaya ganando 2-1, ahí que se vienen arriba y es el momento en el que te tiemblan las piernas. Y yo creo que por eso es a lo que Isidoro apelaba a Toni Kroos, que es un tipo más bien sangre fría, diésel, que sabes ahí que en esos partidos te va a aguantar. El 11...
Keylor Navas en portería, con Riesgo Carvajal, el lateral derecho, nuevamente. Oye, algo... vamos a ver si ya le vas a cambiar. Vamos a decir, una semana deseando que se lesione, parece. Permitidme que cuente algunas cosas. El jueves pasado lo publicamos en Libertad Digital, cuando hablábamos de la situación en el vestuario blanco, que había preocupación con el estado físico de Dani Carvajal. El viernes lo contamos aquí en Fútboles Radio. Hoy lo publica el diario Marca, que hay riesgo con Dani Carvajal y su estado físico. Bueno, lo venimos diciendo desde la semana pasada. Eso ha pasado de los 1000 minutos de juego. Empiezan a preocuparse porque es un jugador que tiende a romperse cuando acumula demasiadas cargas de entrenamiento y demasiados minutos de juego. No termina de confiar ni en Ashraf, ni puede meter a Nacho en el lateral derecho, porque no están los dos laterales izquierdos, así que hoy estará Carvajal en el lateral derecho, Varán, Ramos y Nacho en el lateral izquierdo. Parada técnica porque Isidoro está haciendo por gestos. Por alusiones. A ver, ¿por qué no prueba a Bale de lateral izquierdo? ¿Lucas de lateral derecho? Hay algo mucho más sensato que todo eso. Nacho. Hay algo mucho más sensato que todo eso. Nacho, sí. Dime. Hombre, vamos a ver. Está... ¿Cómo se llama el chaval este que está en Alemania? No, hombre, no. Ah, el Vallejo lesionado. Vallejo. Ah, está lesionado. Sí. Pero es igual, si centrales no tenemos. Bueno, el otro apellido de Vallejo. Pasar a Ramos al lateral derecho, que conoce esa posición, y cubrir el resto. Pero espérate, que se va a cargar a otro jugador. Jugar con cuatro. ¿El otro apellido de Vallejo es? El otro apellido de Vallejo durante la temporada, por desgracia para el chaval y para el Real Madrid, va a ser el de lesión, porque... Ya le ha puesto la cruz. A mí me consta que el propio Sergio Ramos pidió, antes de que terminara el periodo de fichajes, que ficharán a otro central con la frase: ¿para qué hemos fichado a Vallejo si no va a poder jugar casi nunca? Bueno, se refería a que iba a ser muy titular Sergio Ramos, no por lesiones. Pero vamos a ver, no creo que Sergio Ramos haya... Sergio Ramos ha pedido un quinto central. Pero porque Vallejo no, ¿para qué hemos fichado a Vallejo? Porque él cree que Vallejo no va a estar en condiciones y es algo que barajan los servicios médicos. Yo me borro, sí, quítame el carnet, si es que alguna vez me lo has dado. Ya te lo quité hace mucho. Me lo has quitado, bueno, pues no me lo des. Sergio Ramos pide un quinto central, pero ¿qué coño, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un jugador se atreve a pedir otro jugador? En primer lugar, porque es el capitán del Real Madrid. Me da igual que... Y en segundo lugar... Un segundo. Perdóname, yo he vivido capitanías como la de Pirri, como la de Amancio... Santillana, Camacho... Y jamás se me... Pero esos no tenían galones. Ah, bueno. Entonces, esos no tenían galones. Retírame el carnet por si tengo intención de renovarlo. Pero jamás un jugador se ha metido en el trabajo de otro... De otro no jugador, de otra parte del club. O sea, el jugador dice: fírmame un central. Pero ¿de verdad te lo dices en serio? Pues mira, Isidoro, Vicente, no solo... Es que no me cuesta mucho creerlo. No solo pidió un quinto central. Es que dijo nombres, además, ¿no? No solo el Real Madrid decidió tomar la decisión que decidió tomar, que es no fichar al quinto central, sino que en este caso, no sé si a favor de Sergio Ramos o en contra del Real Madrid, los jugadores que han salido este verano de la plantilla blanca no eran jugadores que fueran muy cercanos a Sergio Ramos en el vestuario blanco. Pero bueno, ¿cómo estás hoy? A quitarte. Riesgo Carvajal, Vallejo lesión, Sergio Ramos, 0-3, tirano. 0-3. ¿Qué dices? Pero no empecéis ya a manipular mis palabras. Pero vamos a ver, acabas de decir que ha hecho la purga. Pero bueno, oye, un momento. Pero acaba, segundo, acabas de decir que los que han salido, que los que han salido no eran amigos. Yo me voy a poner serio. Yo te entiendo así. Acabas de decir, Sergio Ramos, ¿para qué hemos fichado a Vallejo si no va a jugar nunca? No, él puede hacer el comentario que le dé la gana. ¿Pero cómo va a poder hacer el capitán del Madrid ese comentario? ¿Cómo que no? Internamente lo que le dé la gana. ¿Pero cómo lo va a poder hacer? Internamente lo que le dé la gana. No. Pero oye, no. Mira, no. Lo que no puede ser es que os paséis 23 horas al día defendiendo la Constitución y aparezca este programa y os meéis encima de los del derecho a la libertad de expresión. Pero no dejáis que Zidane critique a los árbitros en rueda de prensa. No dejáis que el capitán opine dentro de su empresa una opinión como un referente que es dentro del club. Que no. Porque está de acuerdo con Sergio Ramos. Pero no puedo opinar. Vamos a ver. Dentro de la libertad de expresión que tú pides que no se miccione encima de ella en un horario en el que no deberías hacerlo, está que nosotros... Pero si es que sois vosotros los que miccionáis en un horario en el que tampoco deberíais hacerlo. Creemos, por lo menos Isidoro y yo, que tenemos la libertad de expresión suficiente como para decir que me parece mal que el capitán del Madrid, que debe velar por el buen rollo en el vestuario y defender al más débil sobre todo, no diga
este chico no va a jugar. ¿Qué porque defender al más débil? Sergio Ramos quiere levantar otra Champions este año, no defender al más débil. Y eso, pero se hace. Pero qué hostia, eso, el Madrid viste de blanco, no viste de rosa ya. Y eso, o sea, es que defender al más y eso se hace en un vestuario. A ver, Isidoro, por favor, no, que no, es que no, es que apetarte no entra en un vestuario nunca. Me niego, nunca. Ya no voy a hablar más mientras que Vicente esté en este programa. En un vestuario, Isidoro, los veteranos no tienen que arropar a los más débiles, que son los que llegan. Bien, ¿a cierto, ti te ayudó alguien cuando llegaste con total, 19 total, años al primer y equipo? Dicen, alguien le ayudaría, tampoco nos pongamos plantados. Pues eso, por eso, ¿quién le ayudó a los veteranos? No, pero es eso. Juan Pablo, a un tipo, a un jugador joven que está lesionado, ¿cómo puede? Yo es que no creo que Sergio Ramos haya dicho eso, pero ¿cómo puede escuchar, aunque sea el run run de su capitán? Porque si le ha llegado oídos a pitarte, será voz populi interna. A este chico, ¿para qué le hemos fichado si no va a jugar nunca? Hundes al jugador, así efectivamente no va a jugar nunca, le entra una depresión. Pero y después ya el apellido va, quiere ganar una otra Champions más, que es la garantía de que Sergio hace las alineaciones y gana las Champions. Solamente te estoy diciendo que lo que no podéis es ir con ese buenismo. ¿Pero qué buenismo? Pidiendo que el capitán del Real Madrid se olvide de su trabajo, que es capitanear al conjunto blanco. Punto. Para convertirse en una ONG dentro del vestuario. Punto. Una ONG de ayuda a los refugiados, vamos. Punto. Él es el que tiene que capitanear. Es el colmo, es el colmo. Y este personaje es el que nos da los carnés. No, lo que es increíble, lo que es increíble es que vosotros penséis que vuestro Real Madrid es el que va a ganar las Champions. No, es lo que el tuyo. A mí me deja perplejo semana tras semana. A pitarte, por favor, que desde... No, desde tiene que ser pasado, durísimo. Desde que has pasado por la anestesia, eres el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Acabas de decir eso ahora, y al mismo tiempo estás diciendo... Y ya se ve que los que han salido del Madrid son los que se llevaban mal con Sergio Ramos. No, tampoco he dicho eso. He dicho que no eran de la cuerda de Sergio Ramos. ¡Joder! No que se llevaran mal, pero ¿por qué interpretáis pero lo que Juan os Pablo, por favor. ¿Te sorprende? No puedo. Pero que te sorprende que Vicente haga esto un martes más. Pero, si nos va a volver todos locos. Pero es que no, de verdad que nos vas a volver locos. Nos va a volver a todos locos. No puedes. No, yo pido. Oye, ¿somos un equipo o no? No. Pues yo, como capitán de este equipo, te pongo al lado de pitarte. Sí. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la audiencia de este programa que interpreta literalmente lo que yo digo y no hace caso de las auténticas burradas que interpretáis vosotros. Si yo digo blanco, es blanco. Y si he dicho que no son de la cuerda, no quiere decir que se lleven fatal y que sea un problema y que se vayan por la puerta de atrás. Y a cuento de que has dicho, a propósito, los que han salido del Madrid no son de la cuerda de Sergio Ramos. Lo he si dicho, no es para decir. Lo he dicho para que entendáis que el capitán del Real Madrid manda, tiene mucho poder. Manda a los que se van del vestuario, pero por tú, favor. Que no manda de verdad sobre esos. Que he dicho que los que se han ido, escúchame, no son de la cuerda, no que él haya decidido quiénes se van. Dime una cosa, Vicente, por favor. Dime cuáles son las funciones exactamente del capitán de un equipo. Capitanear al conjunto. No, eso es demagogo. Capitanear es lo que te dice ser capitán. O sea, amplíamelo. Liderar yo estoy en el otro lado de la radio y soy muy torpe y no te entiendo. Dime, pero qué no, significa yo capitanear. No, yo entiendo lo que dice Vicente. O sea, quiero decir que habrá algunos jugadores que tengan cierto peso específico en el vestuario, ¿sí?, que puedan mostrar su opinión sobre qué necesitan en el campo, pues este chico tal, pues qué interesante. Juan Pablo, es, tal. No. ¿No? ¿Qué? Venga, que no es así. Vamos que no a explicarlo. Que no es así. No. O sea, ningún jugador, ni cuando se reúnen los seis capitanes, dice, oye, no, mira, este llévatele porque es un torpe de nariz. No, es así. No, escucha, que no digo yo, no, escucha, Isidoro, pero a ver, no me malinterpretes, un momento. Pues, por favor. No. Que no doy crédito. Que lo voy a explicar lo que todo. Yo estoy diciendo, espera, lo habéis entendido. Lo que yo interpreto es que eso, digo yo, que se hablará en el vestuario, quiero decir, oye, tú... Joder, pasársela a Gareth, por ejemplo. Esto, hemos hablado de esto. Eso es diferente, ¿eh? Pásasela a Gareth, tal, pues yo creo que este, si este se coloca no sé qué, joder, se hablarán en esas a ver, cosas. Las famosas charlas que se pusieron en boca no se de un exjugador. Tanto el día hablando con la mano en la boca. Sí, el fútbol, ya sabéis quién es, Jorge Valdano, parecía que era el que inventó las charlas post charlas de los entrenadores, y no es así. O sea, estas charlas que se han comentado muchas veces, que hacíamos con el entrenador, que se hace, ¿no? Oye, vas a jugar tú, cuidado con este, pues así, vamos a jugar así. Eso no sé si se sigue haciendo, pero se hacía en mi época, ¿vale? Y después te quedabas los jugadores y decías, oye, presta atención a esto, si yo hago esto, tú, por favor. Entre los jugadores, pero eso de decir, este no me gusta, o hay que traer un central porque por favor. Porque este no vale. Por favor. Pero escucha, pero ¿tú crees que pero eso no pasa? Explícalo, anda.
Pero no, tú crees que eso no sucede. Otra cosa prometo es que vamos, me sorprendería. Yo entiendo, yo no me creo que Sergio Ramos haya influido en la salida de los jugadores del Madrid. Os negáis a creer. Ni en la entrada. Si me parece bien, al final me vais a hacer defender a Vicente. Quiero decir, os negáis a creer. Escuchadme un momento. Os negáis a creer algo que cuenta Vicente. Pero yo pregunto, ¿en el fútbol actual lo veis completamente imposible? Inviable, improbable. Quitarte, que has dicho que lo ibas a explicar bien, porque a lo mejor es que te hemos entendido mal cuando has dicho lo que hemos entendido. No, todos habéis entendido lo que os ha dado la gana entender. Sí. A partir de ahí, una cosa es entender que Sergio Ramos es el director deportivo del Real Madrid, que es lo que os ha dado la gana entender. Y otra cosa es que, como yo os he dicho, por ejemplo, aquí hay un jugador como Álvaro Morata que pidió marcharse del Real Madrid porque quería ganar más dinero y tener más minutos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de Sergio Ramos? ¿Lo ha soltado? Solamente he dicho que los que se han ido, en base a la información que yo tengo... Sí, eso significa que como todos los que se han ido son de la cuerda... Que voy a repetir esto, porque como me está escribiendo un señor del Real Madrid, voy a repetir, en base a la información que yo tengo... Sí. Por varias... ¿El Real Madrid te está desmintiendo? Por varias fuentes... Ese es mi club, que no me quita el carnet. En base a la información... me dicen ITV3. ¿Cómo estaré? Dios mío. En base a la información que yo tengo por varias fuentes, los que se han marchado no estaban contentos con algunas de las cosas que ocurrían dentro del vestuario. Bueno, claro. ¡Hombre! Eso es bastante diferente es que eso, a lo que tú has planteado. Tiene que ser el club el que salga a apoyar a Isidoro San José, en contra de apitarte con el apoyo incomprensible hoy de Juan Pablo Piperino. Hala, venga, sí. Lo único que estoy diciendo hoy es que... Yo no doy crédito con... Vamos a ver, Dieter. Estamos viendo lo que pasa en el... no voy a... A ver. ¿Cómo va a decir Sergio Ramos de un jugador como Vallejo que no va a jugar en el Madrid? Pero puedo hablar. Que a mí me cuesta creer eso. Pero que lo único que digo es que nos sorprendería tantísimo que sucediera eso en un club. En algún club. Quiero decir... Tienes clubes donde ha habido de todo. Tienes al Barça, hablo de clubes grandes de Europa. Yeah. Tienes al Barça donde pasa lo que pasa en el vestuario y donde todos están al servicio del ordeno y mando de Leo Messi. Pero yo no estaba hablando de forma genérica. Pero tienes lo que está pasando, Dieter, en el Paris Saint-Germain, donde tienen liado un picatoste monumental con Neymar y tal. Sí. Y yo pregunto, a mí no me cuadra lo que dice Vicente, pero pensándolo bien y de manera un poco fría, dices, ¿y sería tan extraño, tan improbable y tan inviable que sucediera eso? Dices, pues en los tiempos que corren ahora mismo, donde se ve absolutamente de todo, a mí no me extrañaría. ¿Tú crees que James ha salido porque sea de la cuerda de Morata? ¿Crees que Morata de Ramos? Lo que digo es que sí que me creo que Ramos diga, joder, vaya tela esta incorporación. Con ese señor del Real Madrid Club de Fútbol que está injuriando por el teléfono a Vicente Pitarte, comparándole con TV3, el antimadridismo en ponzoña esta tertulia. Podría creer eso, como tú apelas a los tiempos que vivimos, en estos tiempos, en la actualidad, en el Bullullos de arriba. En el Real Madrid, perdóname, ni en este siglo creo, ni en el que viene. Mal nos iría si esto cambia. Ojalá no sea en el así. Sentido que vosotros estáis diciendo. No, que vosotros estáis diciendo. Que el jugador. No nada. Muy bien lo de vosotros. Que yo no digo nada. Que yo lo único que estoy defendiendo es que no me extrañaría que sucediera algo así. Y que si sucediera, si eso estuviera sucediendo en el Real Madrid, Pablo, persona. Acaba de. Créeme, por ¿quieres favor, terminar de escucharme? Créeme a mí, que yo sí que está en que un vestuario. Si eso sucediera, de fútbol. Pero es que no me escuchas. No en uno de Jim Jazz. Escúchame, digo que si eso estuviera sucediendo en el Real Madrid, si eso sucediera, a mí me parecería bien que a Sergio Ramos alguien le diera un toque de atención, porque es compañerismo. Va a llegar ahora la tía de Vallejo. Hemos caído en la trampa antimadridista de apitarte, de sembrar esto, y nos hemos quedado solo en la defensa. Para el centro del campo y la delantera me da miedo escucharle, porque lo mismo me desestabiliza ya la institución. No, es que estaba pensando de repente que la persona que está escribiendo, yo creo que nos está oyendo desde Alemania, que es lo que me preocupa en este momento. Vamos a ver una cosa, la aplicación móvil de radio probablemente sea de las mejores que hay en el mundo. Sí, no, bueno, he dicho sin probablemente, yo creo que está en Alemania. Sin duda. Un abrazo, Cizú. Modric, que descansó el otro día, Casemiro, que será titular nuevamente hoy, yo creo que va a jugar Kroos, a pesar de las dudas de los últimos días. Creo que será Isco el que acompaña a todos ellos, Bale y Cristiano.
¿Te gusta? Y sí. Es que no. Yo esta mañana es estaba hablando. Es que no he visto el partido para decir si me gusta la alineación. A posteriori diré si me gustaba o no me gustaba. A posteriori diré si me gusta o no el resultado y el juego. La alineación te lo digo antes de que se. Te gusta. A ver. Me parece que es la más lógica dentro de que es un partido de Champions y que los experimentos o los cambios que pueda hacer Zidane en algunos partidos. No todos de mi agrado, me parecen lógicos en este caso. Es lo de esta noche. Lo digo siempre que hay buenos partidos de fútbol y estas cosas. Hay mucha gente que nos escucha porque le gusta vernos dando de bofetones aquí en el programa y tal, y metiéndonos unos con otros y tal. Pero a los que nos gusta el fútbol y a los que no les gusta el fútbol, pero escuchen este programa, que vean esta noche el partido. Porque es uno de esos clásicos europeos, porque se ha convertido en clásico en los últimos años, porque el ambiente que hay en el estadio del Borussia Dortmund es espectacular, con todo ese fondo que se pone, que parece que se eleva hasta el infinito y tal. Hay un ambiente espectacular, es un estadio dificilísimo. Y el Borussia juega bien, ¿eh? Y juegan un montón los alemanes. O sea que es una piedra de toque para calibrar exactamente en qué punto estáste al Real Madrid, dado que desde que jugó contra el Barça en la Supercopa estábamos esperando que jugase contra un equipo de estos que fuera realmente potente. Y además este lo es de Europa. Es un escenario donde el Madrid tiene que dar esta noche el do de pecho. Y es muy bonito por el espectáculo y por tanto deportivo como visual que esta noche se puede ver. Así que ahí esta noche hay que ver la tele. Y en estos partidos, y además recuerdo algunas ocasiones similares en enfrentamientos contra el Borussia en su campo, en estos partidos, Isidoro, es fundamental acertar la primera que tienes. El Madrid desaprovechó un par de oportunidades contra el Borussia la última vez, sí, y luego nos vinieron los sustos. Hombre, es fundamental que la primera que tenga Chris para adentro. Yo ya sabéis lo que pienso, además lo he dicho muchas veces, pero ya no me atrevo porque me tachan de cagón, de cobarde. Pero en estos partidos más, lo hablamos en el partido del Betis el otro día, tú tienes que ir a ganar por encima de todo, pero también tienes que ir con la cabeza fría a no perder. En este caso, en un partido de Champions, mucho más. O sea, tú tienes que no renunciar jamás a la victoria, siendo el Real Madrid mucho menos, pero jamás puedes decir, vamos con todo arriba y va... Fíjate que, bueno, si queréis lo hablamos luego. Sí, hacemos luego, una cosa, luego Juan más Pablo. Tarde. Primero, has hablado del Betis. Por cierto, el Betis... ¿Cómo está el Betis? Ahora es el equipo revelación, ya no es la Real Sociedad. ¿Cómo está el Betis? Que ayer le metió un meneo al Levante y... Hoy ha caído otro entrenador de primera división. Las Palmas ya está buscándose repuestos porque, igual que el otro día el Villarreal, pero con una diferencia. Esta vez ha sido el entrenador el que ha dicho, me marcho. Y llevaba creo que 5 puntos. Es decir, que ya en 5 jornadas, con 5 puntos, presentar la dimisión. Bueno... ¿Qué guerra me dais los de Fútbol Radio? Ahora volvemos. ¿Qué guerra me dais los de Fútbol Radio? Ahora volvemos. Fútbol es radio. Un cartílago lesionado, inflamado o dañado provoca dolor, limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades. Artifin de Mundo Natural ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento. Gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma, inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular. No pares, evita lesiones y dolores articulares con Artifin de Mundo Natural. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? ¡Jamón! ¡Yo salchichón! ¡Pero de bellota! ¡Yo uno doble! Ellos saben muy bien lo que les gusta. ¡Yo uno normal! Con tujamondirecto.com ¡Yo medio! Disfrutarás dándole lo mejor a tu familia. Y este para mí. Tujamondirecto.com, el jamón de los expertos. Cuando decides hacerte un seguro de salud, puedes hacer dos cosas. O te vuelves loco cuadrando números, o contratas tu seguro de salud a Aegon, donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95€ sin copago. Compruébalo tú mismo en aegon.es. Aegon, asegura el mañana. Es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Silencio. Silencio. Eso, eso.
eso es lo que tenías que haber guardado. Silencio. A pitarte, silencio. Me está llegando información buena, buena. Que me esté tocando a mí defender las entrañas del club. A mí que los defensores... Que no eres madridista, que los defensores del club me quitaron el carné de abono después de 42 años pagando la cuota. Bueno, me confirman que... Morata y Sergio Ramos son íntimos. No, cuidado. Que James, tú sabes lo que hacen así de uña y carne. Córtale el micrófono, dice. Uña y carne, o sea, los que no eran de la cuerda, pero vamos, yo es que no es válido. Lo sabía ya de antes, pero me lo han reconfirmado. No es válido, no. Es un juego muy sucio el que estás haciendo por dos motivos. Sí. Por dos motivos, además. Tienes que revelar. Primero. Es impropio de ti. No reveles. Primero, primero, porque yo he venido, como te he contado ahora durante la publicidad, con información de dos fuentes diferentes. Cosa que ahora te voy a decir en serio. Estoy seguro que dos fuentes diferentes te han dado esa información. Correcto. Con lo cual, si estás seguro de que dos fuentes diferentes, lo que no puede ser es que porque aparezca una tercera fuente, tú la asumes como si fuera tu fuente. Perdón. Que te hayan dicho dos personas algo, yo lo creo. Que lo que hayan dicho esas personas sea cierto, no. Eso es otra cosa. No. No, correcto. Estoy y de acuerdo. Que la tercera fuente, que es la más interesada de todas. Para mí pongo en la mano el fuego por ella. No, yo también. Porque es de calidad, bueno, y dice que son amigos. Pero escúchame, no, porque eso es dejar vendidos a mis otras dos fuentes por las que yo pongo. Sí, no ha dicho nada. Pues ya te apañarás tú con ella. Claro que llegó con Pablo. Ya te apañarás tú con ellas. Bueno, ¿de qué color son las píldoras de Artifín, Isidoro? ¿Tú que las has probado? Blancas. Qué blancas. No, las píldoras. Eran amarillas, ¿no? No, a ver, las píldoras es una cápsula que las píldoras son amarillas, son del color del Dortmund. Pero es porque pero es lo que recubre lo que dejan es el cartílago blanco y jugoso. Claro. En cualquier caso, hace tanto que no las tomo. Por favor, señor de Artifín, estoy que me chirrían las rodillas ya. Ah, bueno, pues mira, vamos a tu cargamento. Vamos a solicitar. De todas formas, Isidoro, mira, ahí está. Tiene muchas facilidades. No hace falta que Artifín le mande el botecito. ¿Dónde lo puede comprar, Juan Pablo? En parafarmacias herbolarios, en la parafarmaciamundonatural.es y en el Corte Inglés. Pregunta a tu farmacéutico. El cartílago es absolutamente fundamental y tiene que estar perfecto. Bueno, decía, hablando con Sergio Valentín, con respecto al partido... ¿Queréis dejar los móviles, por el amor de Dios? Es que no paran de llegarme mensajes. Claro. Tú coge el mensaje. Bueno, con respecto al partido del... No te entretengas, habla conmigo, Juan Pablo. Bueno, habla conmigo. Este fin de semana estaba en casa, Isidoro. Entonces empezó el partido del Madrid y yo, lamentablemente... No, perdóname, Juan Pablo. Es que hemos contado que Rajoy ha cancelado su viaje. ¿Al de Tallin? Sí. ¿Se ha confirmado? Lo está contando Libertad Digital. Lo estábamos sospechando. ¿No ves? Me lo habían anunciado fuentes muy fiables. Sí. Estábamos esperando a que se confirmara de forma oficial. Exactamente. Lo está contando Pablo Montesinos de Libertad Digital. Correcto. Y noticia importante. Sí. El presidente del gobierno, de forma lógica, porque lo otro era absurdo, ha decidido que jueves tarde y viernes todo el día, en vez de estar fuera de España... ocurriendo lo que está ocurriendo, va a estar aquí presidiendo el Consejo de Ministros previo a... El 1 de octubre. El 1 de octubre. En fin, era una información que para este mensaje de Apitarte sí era útil. Contándoselo a Montesinos en libertaddigital.com, como siempre los primeros. Bueno, estaba yo viendo, preparado para ver el partido del Madrid, que no pude ver porque me quedé completamente cuajado y dormido. Muy bien. Me desperté en minuto 84. Podías haber obviado eso. Esto es una vergüenza. Bueno, le pregunto a Sergio Valentín... Perdona, así opina siempre Vicente. Y hace lo mismo. No. Bueno, no lo ve. No lo pude ver, total. Que le pregunto. Peter, de hecho, sabe que lo vi. Oye, ¿me dejáis acabar de hablar? Joder. A ver. Me quedé dormido y no lo pude ver. Y entonces, cuando acabó el partido... me vi los resúmenes y tal, he vuelto a ver y tal. Ayer le pregunté a Sergio Valentín y le pregunto, porque Sergio es un tío medido, pausado y además sabe de fútbol y escribe las mejores crónicas del Real Madrid, por cierto, en Libertad Digital, como todo el mundo sabe y a nadie se le escapa. Bueno, le pregunto a Sergio, ¿qué es lo que crees tú que le pasa al Madrid? Y va muy en la línea de lo que decía antes Isidoro. Y me dijo ayer, yo creo que no es que descuiden la defensa,
es que se fijan demasiado en el ataque porque quieren marcar muchos goles, porque están convencidos de la superioridad que tienen en el plano ofensivo. Y que muchas veces eso que hacen de ir todos para adelante deja huecos detrás que aprovechan los contrarios y los rivales. Que el Madrid lo pasó mal en la segunda parte, el otro día, contra el Alavés, y que probablemente eso es algo que Zidane deba mirar para que en los partidos grandes como el de esta noche no tengamos ningún tipo de susto. Y no sé si ese diagnóstico que hace Sergio lo compartís vosotros o no lo compartís, porque no tengo elementos de juicio porque no puedo ver el partido. Bueno, dos cosas. Ahora te centro este balón, Isidoro, pero estoy decidido ya a darle un nuevo impulso y refundar el PP, el partido pipero, porque entre las insidias de apitarte y que Juan Pablo dice que se queda dormido viendo jugar al Madrid, no, ya es el remate. Que no empezó el partido. Ah, bueno, estupendo. Los nervios. Estupendo. Yo creo, Isidoro, fuera ya de bromas, que uno de los fallos del Real Madrid no es de falta de concentración o de querer meter muchos goles e ir al ataque, que también puede ser, pero para mí el fundamental es que como en época de Benítez, que eso parecía solucionado, a la hora de presionar no se hace en conjunto, no se hace bien, y aunque estén corriendo, llegan tarde al pase y como el día del Betis, nos marean y nos meten gol. Sí, eso es un síntoma inequívoco de cuando un equipo está enchufado o no. No es en ir a atacar. Atacar va todo el mundo. Sabéis que vosotros además jugáis al fútbol, que cuando el campo se trata de meter gol en la portería contraria, se pone cuesta abajo. Sí, sí, y sí. Cuando hay que volver porque la portería tuya está en peligro, es cuesta arriba. Y ese es el problema que yo creo que... El problema. El pequeño fallo que el Madrid tiene que arreglar es la intensidad en defensa. La intensidad en defensa, no digo la intensidad de la defensa, la intensidad en defensa. Hay veces que se plaga el centro del campo de jugadores técnicamente impresionantes, de creación de juego brutal, pero que no son jugadores que, si no los obligas, van a hacer esa labor defensiva. Por eso me gustó mucho la incorporación el otro día de Ceballos, porque Ceballos, a pesar de que es tan bueno y técnicamente es un portento, tiene un chip defensivo mayor que otros jugadores de su clase. Pero a mí me sorprendió un dato que dieron durante la retransmisión en Bein Sport, en Movistar, porque yo no recordaba que él fuera uno de los mayores recuperadores de la liga por minuto jugado. Y sin embargo, yo tampoco tenía la sensación de que él tuviera ese carácter defensivo. Sí, sí, sí lo tiene, sí lo tiene. No, es que hace un trabajo y un sacrificio, ¿verdad, Isidoro? Muy importante. ¿Qué te pasa, Juan Pablo? Es que me estoy riendo en los mensajes de la audiencia del programa. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Antes de que los leas y ya nos desternillemos todos. Isidoro, otro tipo de comunicación por parte de nuestros oyentes. Los que llaman al 91-573-9725. Ahora abriremos líneas. 91-573-9725. Todos los que llaman y hablan con nuestra querida Laura Pons, ella anota el nombre, entran luego en el sorteo. Y se lleva como el oyente de esta semana José Antonio Donate de Alicante. Pues mira, qué bueno. Un lote de ibéricos que se va hasta adelante. Cortesía de tu jamón directo. Muy bien. A ver, bueno, José Antonio Donate. Mensajes de la audiencia. Dice por aquí Miguel Justribo, que es amigo. Hombre, de abrazo, Miguel. Dice definitivamente a Pitarte le quitaron la muela del juicio y pone juicio en mayúsculas. Y Antonio, te lo está diciendo uno del Atleti. Antonio dice, Antonio Arroyo dice, se está luciendo hoy a Pitarte. Alberto dice, ¿qué dos días lleváis? Que te digo yo que lo dirá llevándose las manos a la cabeza. Y el informe Cernícalo nos deja dos mensajes. Atención. El primero, Messi, Neymar, Ramos, Soraya. Siempre hay gente a la que nadie se atreve a toser en los partidos. En los partidos. Y nos dice también el informe Cernícalo, dice, en base a la información de Vicente Espitarte, ¿podríamos acusar ya a Ramos de un delito de sedición? Ahí está, ahí está. Florentino aplica el 155 ya. A renovar. Otro año más, Sergio. ¿Quién? Ramos, Creo que Florentino. Sergio, ¿y eso es lo que estamos boicoteando? No. Ah. Yo aporto la información que me ¿Hasta cuándo tiene ahora? Hasta 2020, creo, y le van a renovar un año más. 2021. Bueno. Como todos están renovando prácticamente hasta el 2021, ¿eh? Todos. Es una fecha que algo va a pasar en esa fecha. Catombe ahí. No, al contrario. Inauguración del nuevo estadio, no sé, algo va a pasar en ese...
Te captó. No, lo digo en broma, no tengo ni pajolera idea. Sé que las obras tienen que estar empezando a hacerse ya, porque si no, no llegas. ¿Tenemos ya pedidos de aprobar los permisos? Por y yo creo que sí, que están todos. Sí, está y todo yo bien. Creo que además Florentino quiere tener el estadio cuanto antes. Y además no se puede decir que dinero no tenga el Madrid, porque llevamos sin fichar estrellas 2 años o 3. Venga, dinero vale, tiene que haber. Venga, hombre, claro que sí. Leña al mono. Queremos un estadio mejor que el del Atleti, Dieter. Lo queremos. Ese ya bueno, le tenemos. Vamos a ver, yo no he estado en el Wanda Metropolitano. Ese ya le tenemos. Pero sí estuve en el Calderón. Y el Calderón es que estaba muy mal. Que sí, estaba muy pero mal. Queremos un estadio mejor que el del Atleti. Pero es que dices que el actual Santiago Bernabéu no es mejor que el Wanda Metropolitano. No estoy diciendo eso. Digo que no es tan moderno como el Wanda Metropolitano. Y el Madrid se merece tener lo último y lo mejor, porque es el mejor equipo del mundo. Pablo, te pasa como Vicente, ya no sabes lo que dices. No, has dicho, queremos un estadio mejor. Mejor que el no del más moderno, no, sino no. mejor. Más moderno es mejor, evidentemente. No necesariamente. Sí. ¿Qué construcción más reciente? Absolutamente ninguna. Queremos un estadio. Que ya le tenemos, pero lo vamos a hacer. Mucho que mejor. Segovia van a tirar el acueducto. Vale. Para cuando Dieter se compre un coche, que compre uno de hace 50 años. Que lo moderno no es mejor. Hombre, depende. Si me compro un Aston Martin de tal, pues sí, a lo mejor claro que sí. Sí, no, es que ahora lo moderno y mejor. Esto es moderno, claro, progre, sí. No nos gusta. No, claro. Ahora, moderno claro, y mejor no es sinónimo. No es ni sinónimo. Claro, que si estoy esperando que aparques el Aston Martin del 56 de James Bond en el garaje, no porque, y vente a entrar con él. No porque si lo estoy deseando. No porque cuesta mucho dinero, pero mejor no es igual que moderno. Yo creo que el Bernabéu. Es que no lo quiero decir. Gabriel es más moderna que Albert Rivera y no es mejor. Ya empezamos con la pelea. Bueno, ala, uno que si Sergio Ramos es Soraya, el otro Ana Gabriel. Todo se pega. Y Albert Rivera. De la jornada de liga que hemos visto, Isidoro, el Barça vuelve a pasar sin problemas. Uh-huh. Por cierto, que lo que estaban pensando es si le hacían un marcaje al hombre, si ya como está triunfando. Está barajando para mañana. Sí, sí, el marcaje Sporting al hombre. De Portugal, El marcaje al hombre en tu época, y sí, el marcaje al hombre. ¿Pero a qué hombre? A Messi. Ah, no, dime. A Messi. Es que cuando yo jugaba, esa figura de marcador era clarísimamente importante, porque en los equipos solía haber un jugador que era el que canalizaba casi todas las acciones de peligro, de gol, de creación. No es el caso ni del Barcelona ahora, ni del Madrid. Tienes que tirar una monedita y decir a quién marco. Evidentemente, si anulas a Messi, anulas un gran porcentaje de peligrosidad. Pero grande. Decidme una cosa. Yo he tenido la sensación durante los últimos años que estaba muy mal visto entre la gente del fútbol, el marcaje al hombre. Sí. Sin embargo, ahora Isidoro dice que era una cuestión habitual en tu época. Y eso no ha cambiado, ¿eh? Bueno, de hecho, hay que recordar que Berizzo con el Celta defendía al hombre, pero todos al hombre. Es que eso sería lo deseable. Defensa individual. Sí, eso sería lo deseable. Pero eso no es cuando se habla ya del marcaje al hombre. Del marcaje al hombre es tú tienes a 9 jugadores marcando en zona, y sacrificas parte de ese marcaje en zona para que un jugador siga hasta el vestuario a otro jugador del otro equipo. Eso antes era habitual, porque tú decías, vamos a ver, ¿quién es el bueno de este equipo? Maradona, vale. Goico. Italia, en el Mundial. Italia, ala, te pegas tú a él. Y cuando te pegas tú a él, quiero que pegar no sea solo adherirte a su camiseta, sino que le des hasta en el carnet de identidad. Antes te permitían más esas patadas porque muchas no se veían. Es verdad, porque con las retransmisiones y el arbitraje era diferente. Pero de golpe y porrazo pasamos a... No, es que eso es como antiestético. ¿Qué se está diciendo? Han puesto textuales que yo no sé si eran así, o la gente ha puesto en boca de Messi palabras que no eran, aparte de preguntarle al tipo cuántos años tiene. Sí, porque de primera solo se vendió el buenismo de Messi, y después ya nos hemos enterado que le dijo cosas bastante subidas de tono. Yo esas no las sé. Yo lo que sé, la frase que he leído entre comillas es: ¿qué fútbol más feo es este? Bueno, yo lo que he leído es el titular de, lo voy a decir hasta ahora, si no te importa, Dieter, pero creo que llegó a decir: vaya fútbol de mierda. Claro. Es decir, oye, mira, y a esto te dedicas tú a seguirme. Bueno, pues es que el fútbol también es eso. Si tienes un jugador como Messi,
y Kovacic hace dos partidos, pues a lo mejor hay que reconocerlo más, que Kovacic fue el mejor del Exacto. Madrid en la Supercopa. Y que, como diría el Ortera de Valdano, a un tipo como Messi, si hace falta, se le derriba con misiles y lo que sea necesario. Un entrenador lo tiene que utilizar todo. A Valdano no le he escuchado cosas. Un entrenador tiene que utilizar absolutamente todo lo que tiene a su alcance para tratar de evitar que Leo Messi, como el otro día ocurrió, tirara más de dos veces a puerta. Todo... Yo, como decía Dieter antes, el marcaje férreo y pegado a él no es... Yo todo menos la violencia, ¿eh? Te lo digo, y habrá gente que yo estoy de acuerdo, de los típicos que me han visto jugar eso, a mí mucho, decía que yo daba patadas. Pero para parar no, eso está el árbitro, ¿eh? No, sí, por eso. Pero yo no defenderé jamás la violencia mal interpretada en el fútbol. La virilidad sí, el ir al choque, perfecto. La dureza también. La dureza, pero cuidado que hay gente que la dureza la interpreta de una forma diferente. La interpreta como violencia y no es lo mismo. Claro, tú puedes ir a un choque duro sin querer hacer daño al rival. Y aprovecho para decir que tenemos que empezar a revisar el tema de los arbitrajes. El fútbol no es baloncesto, ¿eh? No todas las entradas son tarjetas, no todas son... las cargas son falta. Es que yo creo que los árbitros tendrían que dedicarse a ver todo este tipo de jugadas y saber interpretar la ley, que es que una tarjeta en un minuto determinado, cuando no es tarjeta, simplemente llegas una décima de segundo tarde y ya no está el balón. Insisto, parece que no es, pero vosotros lo sabéis exactamente igual que yo, y cargarte de una tarjeta por una jugada normal en fútbol me parece que hay que revisarlo, ¿eh? Vale, ya podéis seguir. No, pero es que es verdad. Te lo digo en serio. Pero ¿no? es que es verdad, porque luego llegan las expulsiones. Uh-huh. Es que has sacado la tarjeta por la entrada en la que era, igual que te diré que hay otras, que sabiendo que se hace una falta a propósito, uh-huh. para cortar una jugada a propósito, tú dices, oye, mira, como dice Azpitarte, yo sé que tú, sin querer hacer daño, has querido cortar el juego a propósito. Bueno, pues como has tenido esa intención, tarjeta amarilla. Para eso inventaron los agarrones tarjeta, claro. Me parece fenomenal. Antes de una patada hay un agarrón, estupendo, pero es tarjeta. Por eso ya lo sabes, porque es con ánimo de cortar una jugada de peligro. Yo te digo que si le sale bien a más equipos el marcaje al hombre, a Messi, pues no lo creo. Esa va a ser la moda. Acordaos, si lo decía Mancio en este programa, un partido del Barça en Almería, creo que era, que le hicieron un marcaje claro. a Xavi Hernández. Sí, sí. Le hicieron al marcaje a Xavi Hernández, acuerdo, ganó el Barça 1-0 sí, algo ganó así, 1-0 que lo secaron. Xavi criticó se llamaba Chico el jugador, sí, pero insisto, es que hacer un marcaje individual, salvo que sea Messi en este Barcelona, porque en aquel Barça estaba Xavi, estaba Iniesta, pero el partido terminó 1-0. El problema es que a lo mejor el Almería de Hugo Sánchez, creo que lo entrenaba. Era Hugo Sánchez. El Almería de Hugo Sánchez, se conformaba con perder 1-0 porque sabía que pasar por el Camp Nou iba a ser una masacre. Dijo Xavi Hernández, el marcaje de Chico fue obsesivo, una locura. Claro, bueno, sí, pero como si fuera ilegal. Oye, ¿te hizo algo? No, se pegó a ti todo el partido. Y tú dices, oye, es que así no puedo jugar. Cuando Xavi Hernández era Xavi Hernández. Sí, cuando está en su mejor momento. Con todo el respeto del mundo y pensando que ha sido uno de los mejores jugadores de este país y probablemente del mundo, marcar a Xavi era bastante más sencillo que marcar a Maradona. Ah, claro, solamente por velocidad, además. Y por más sencillo. Maradona, Messi. Cuando Hugo Sánchez hizo eso, en el momento que Hugo Sánchez hizo eso, sabía que el que manejaba el equipo, al margen de otros grandísimos jugadores que tenía aquí el Barça, que estaba en estado de gracia, era Xavi Hernández. Ya, pero yo entiendo lo que dice Isidoro, por ejemplo, con el Madrid. Si el Borussia de Dortmund coge y dice hoy, bueno, es que le vamos a hacer un marcaje al hombre, a Isco. Pues tú dices, bueno, pero es que como te centres en poner a tu mejor defensor a marcar a Isco y eso te provoque huecos en el centro del campo, te puede llegar Asensio, te puede llegar Modric, pero con grandes equipos siempre pasa eso. Pero o sea, en el caso de Messi, yo creo que compensa. Sí. Es que ahora se está hablando exclusivamente, antes lo habéis citado, ¿eh? O sea que os doy el mérito que os merecéis, pero se está hablando exclusivamente del marcaje del otro día a Leo Messi en el aquelarre independentista de Montilivi. Pero se habla porque el Barça ganó 0-3, porque al Barça le salió bien la jugada y entonces se dedican a criticar que lo ha hecho cargándose el fútbol. Oye, hace un mes, como habéis dicho antes, Kovacic lo hace tanto en Barcelona como en Madrid, cortocircuita perfectamente
los resortes del conjunto blaugrana, el Madrid destroza al Barça, se convierte en campeón de la Supercopa y nadie dice que el creador del fútbol moderno ha hecho lo que ha hecho. Pero a pitarse. O sea, me parece una decisión absolutamente brillante. Pero en el caso de Zidane, coge y dice a Kovacic, mira Kovacic, tú no vas a seguirle a Messi por todo el campo, sino que cuando llega a la zona de influencia suya, tú te olvidas de todo. Sigue a Messi, porque yo me fijé en ese partido. Pues más brillante todavía. Me fijé en ese partido en televisión y luego cuando lo pude ver en el campo en el Bernabéu, y Kovacic le seguía y se olvidaba de cualquier otra cosa. Pero el Madrid, cuando Kovacic hacía ese esfuerzo, Kovacic luego intentaba aportar algo en ataque, pero si no estaba él, lo hacían otros. En el caso del Almería, iban perdiendo 0-2 y el marcaje seguía, porque decía, si es que como le suelte, en vez de 0-2 va a ser 0-5. El día de Zidane fue más brillante, y en segundo lugar, lo más brillante es convencer a un tipo del nivel ya de Mateo Kovacic para que haga eso. Yo le doy mérito a Zidane. Pero escucha, Vicente, lo de Kovacic que tiene mérito y que evidentemente es un acierto de Zidane, eso viene después a sustituir un error que cometió Zidane. El partido en el Bernabéu, en el que Messi nos hizo un roto en la Liga 2-3, con el gol en el último instante. Pero es que aprendió. Y es que quien puso. Era la Liga que ganó el Madrid, ¿no? Sí, a la Liga que ganó el Madrid. No, lo digo porque esos tres puntos valieron los mismos que los de Ipurúa. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y he dicho en este mismo programa hace ya muchos meses, Vicente, que el fútbol te regala momentos tan extraños y momentos tan valorados en ese instante y tan infravalorados en el futuro, como Messi enseñando la camiseta en un partido que no vale una liga, o aquella cabalgada de Messi, que lo digo siempre, en el contra el Getafe, y que tampoco valió para nada porque el Getafe le ganó la vuelta al Barça 4-0, o sea que aquella cabalgada de Messi no valió nada, y lo de la camiseta tampoco tuvo ningún valor. Pero lo que sí que es verdad es que en esos partidos Messi, en ese concretamente, puso a Casemiro Zidane puso a Casemiro a cubrir a Messi, y eso fue un error porque Messi le hizo el roto todas las veces, porque es mucho más rápido. No, pues, y que ha aprendido de los errores. Ganó la Liga, ganó la Champions, ganó la Supercopa de Europa y ganó la Supercopa. Ha aprendido también Zidane de los errores, y le habrán dicho, oye, lo habrá visto él, oye, mira, esto no funciona así, vamos a poner a alguien más rápido como Kovacic. Pues mira, ahí bueno, está. Pues vamos a poner un poco de sentido común en esta tertulia de los martes, que cada día no está más psicotrópica. David, en Madrid, buenas tardes. Buenas tardes, Iter, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, David. ¿Y tú qué tal? Hombre, pensando en lo que quiero ir luego, estoy un poco preocupado. Pero bueno, hablando de fútbol, ayer la pasé fatal. ¿Por qué? Porque Petón dice que el Madrid no se puede quejar. Y claro que se puede quejar, todos los equipos. Sí, pero él recuerda siempre las finales de la Champions con el Atleti. Ya, en una final donde le regalaron un penalti que no era. Esa es la que se acuerda. No sé si se refería a Petón a la final a la que llegan por el fuera de juego de Griezmann en el Allianz Arena o a la otra. Oye, si para dar cuentas con cosilla. Petón está David. A ver. Una cosilla. A ver. Mira, hay una cosa que está fallando mucho en el Madrid y vosotros lo veréis. Independientemente del piperío este que entró la semana pasada, que decía que Bale era un paquete. Sí. Esas personas que no tienen, vamos, conciencia propia, porque eso es lo que le dice la AMA y toda esta gente, porque son la gente que escucha Radio Marca y todas las tonterías que dicen. Bueno, pues volviendo al tema, el problema de Madrid es el siguiente, para mí, a mi entender. Y es que no solo quieren hacer los goles antes de tiempo, sino que se creen muy superiores al resto. Y yo soy madridista. Y cualquiera sabe que uno tiene que ganar siempre con humildad y pensar que el equipo que tiene de frente es buenísimo. Da igual el que sea. Si tú no te pones a... Espera, porque tengo el eco detrás. Si tú no te pones a pensar de que el equipo que tienes delante es muy bueno, no haces un partido bueno, no te esfuerzas sobre él. Entonces, a última hora, cuando están ya perdiendo, o sea, o están empatando, lo que sea, es cuando ellos quieren apretar. Y eso no es así. Pierdes los puntos por eso. Hay que entrar con fuerza, con determinación desde el minuto uno, pero respetando al rival, y eso es lo que no han hecho en todos estos días. David, te está escuchando Isidoro y estaba sintiendo mientras estaba diciéndolo de respetar al rival, y sería por todas. Es que Isidoro sabe.
Muchas gracias, David. Isidoro sabe. No, pero estoy totalmente de acuerdo. El gran problema, eso lo resumes fácilmente diciendo que el gran problema del Madrid siempre es el Real Madrid. Cuando el Real Madrid se conciencia de que tiene que ganar el partido, sale con esa intensidad, con esa motivación, y cuando lo gana, pues ya se relaja. Pero David, lo está haciendo al revés. Hoy saldremos con esa mentalidad. ¿Qué resultado le pones tú al partido de hoy? Pues yo hoy le pongo 1-2. Bueno, yo solo. Yo firmo. Siempre voy a ganar. Eso lo firmo. 1-2. Bueno, y muchos saludos a todos por allí y muchas gracias, porque hacía dos años que no entraba desde que decían que aquel alemán era muy malo. ¿Cómo se llama este? Kedira. Ah, Kedira, sí, Kedira. No, a mí bueno, me gusta más el que tenemos ahora, no sé a ti. No. Esto es. el mejor alemán que ha estado en España, o sea, en el Real Madrid. A ver, espérate, que te va a recordar a Gunther, a Bernardo, a Stinique, han pasado. Stinique y al que sea, este bueno. Es mejor. Este es campeón del mundo y, tiene sí. Champion y tiene de todo. Ahí, Toni Kroos, ahí te ha dado. Iber Ale, ahí te ha dado. Voy a ir en contra de Kroos. A mí la que ganó Stinique y toda esta gente, las que ganaron incluso el otro con el. Con el Bayern de Múnich no me valen. Me valen las que ganaron con el Madrid. Un abrazo, David. Un abrazo, Dieter. Un abrazo a todos por allí. Un abrazo. Chao. Gracias. No, no puedo decir nada. Si nos atenemos a los resultados, evidentemente, por palmarés, Kroos es el mejor alemán que ha pasado por el Real Madrid. Es, pero es que somos muy frágiles de memoria. Es que, ojo, sí, pero ojo, es verdad. Es que a Toni Kroos, como es tan discreto en su juego, a Toni Kroos parece como nada, es el tal. Pero es un jugador que dejó el Bayern de Múnich cuando el Bayern de Múnich era el mejor o de los mejores. Y bien que se arrepienten. Y bien que se arrepienten ellos. Que gana un Mundial haciendo un Mundial brutal. Que ha ganado Champions a todo plan. Y que además el tipo, oye... Incluso para ganarlas ha eliminado al Bayern de Múnich. También. Oye, pues mira. En dos hoy, ocasiones. Si juega Kroos, marca Toni Kroos. Anótatelo. Pues está apuntado. ¿Tú qué resultado das para el partido de hoy? 1-2. También, como David. Sí, me parece que es un partido muy complicado. El Borussia, recordemos, 18 goles a favor, solo uno en contra, líder destacado de la Bundesliga. Y a lo que os referíais antes, por supuesto, es la gran clave del partido, la caldera que se va a vivir en ¿cómo es? ¿Cómo se llama el estadio oficialmente para la Champions? El Hatschweiß Waschbundspost. Isidoro, partido de resulta para hoy. Pues es un poco conservador, 2-2. 2-2. Juan Pablo, que tú ayer decías empate, derrota o no sé qué. Pues 1-1, si lo dije ayer. Ayer no diste el resultado. 1-1. 1-3. 1-3. Y marca Cristiano. A Es la Tarde de Radio. Fútbol es Radio. Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.